La ley ya está en la Cámara de Senadores, a la espera de los dictámenes de las 5 comisiones de dicha Cámara Alta. Según Osvaldo Ortiz Feynman, presidente de la OPRAP, Nucleación Paraguaya de Realizadores del Audiovisual, la ley consta de pocos artículos debido a los cambios tecnológicos. También señaló a un medio escrito que se plantea que sea totalmente transparente, digital y en línea el proceso. El Consejo Directivo definirá la política cinematográfica, las formas de aplicación de los fondos creados con el aporte público y privado.